Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este panel sobre economía circular, una oportunidad para Iberoamérica, que la verdad es que creo que va a ser especialmente interesante porque va a contar con esa perspectiva global que se necesita para este momento, ¿no?, encarar todo el tema de la economía circular. Vamos a contar con una visión más global, multilateral, por parte de un organismo internacional, una visión país, una visión regional, de empresa social que lleva muchísimo tiempo trabajando con enfoque de economía circular, y una visión más local, a la misma vez que muy estructurada en un sistema bastante, bastante intrincado en el territorio, van a ver. Entonces, sin más, en esta semana que además está llena de eventos multilaterales, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, dentro de la Semana Medioambiental también, dentro del Economic Forum, hay demasiadas cosas sucediendo alrededor, mucho se está hablando de economía circular y no queríamos ser menos en la región e intentar generar un debate bien interesante alrededor del tema. Les recordamos dos cosas a las personas que nos están escuchando en directo. Primero, tienen disponible la traducción al portugués ahí abajo, simplemente pinchando. Y segundo y fundamental, tienen un chat disponible para hacer sus preguntas y que luego podemos responder en el coloquio final. Así que sin más, le doy la entrada a Piedad Martín, que es directora regional adjunta para América Latina y el Caribe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y muchísimas gracias, Piedad, por estar acá. Siempre un placer contar con todo el apoyo del PNUMA durante toda la semana medioambiental. Adelante. Muchas gracias, Rosa, colegas. Es un honor estar hoy con todos y todas para hablar de uno de los temas clave, ¿no?, dentro de la agenda medioambiental, que está siendo muy intensa esta semana, como dice Rosa, a nivel global, pero me ha gustado mucho ver que también a nivel regional y la cantidad de temas que se están tratando en los diferentes espacios. Muy brevemente, porque yo creo que lo que queremos es como fomentar el debate y dar ideas, les quería comentar sobre lo que es el enfoque que estamos teniendo nosotros en economía circular en la región desde el PNUMA, básicamente reconociendo, como saben, que nos enfrentamos a una triple crisis planetaria con el cambio climático, pero también la vulnerabilidad que está generando la pérdida de biodiversidad muy intensa, y todos los niveles de contaminación. Estas crisis están vinculadas y, de acuerdo también a nuestra estrategia medio término nueva de PNUMA, el driver que está debajo es la producción y el consumo insostenibles y un modelo económico lineal, ¿no?, que ha generado, por ejemplo, en la región, no solo estos temas ambientales, sino también externalidades en cuanto al crecimiento y la desigualdad social. Entonces, vemos muy importante avanzar en desvincular el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales de la actividad económica de aumentar el bienestar humano, ¿no? Y eso es esencial en la transición hacia un futuro sostenible y una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizá una de las más difíciles de medir y que está en la base de lograr muchas otras, ¿no? Poder seguir progresando socialmente, pero sin que sea a costa de logros sociales y de logros ambientales. La región, pues desgraciadamente no está avanzando en esa línea. Podemos tener algunas experiencias de matrices energéticas muy limpias, de avances hacia la descarbonización, pero el consumo de materiales por unidad del PIB aumenta. Es decir, estamos siendo cada vez menos eficientes en producir lo que llamamos un bienestar, o sea, una riqueza económica en base a los recursos naturales, ¿no?, en una región pues, que es altamente extractivista, como sabemos. Entonces, en este sentido, sabemos que si avanzamos en la economía circular, podemos, por un lado, ayudar a reducir hasta casi la mitad de emisiones totales de gases de efecto invernadero. En algunos sectores contribuye a una reducción de emisiones de hasta casi el 90-99% y puede reducir el consumo de materiales entre el 80 y el 98% con todo lo que eso supone. Podría ahorrar un 94% en el uso de material nuevo. Puede ayudar a retener el valor de los productos, en vez de tirarlos a la basura o que acaben, como sabemos, en cualquier parte, incluyendo los océanos. Tiene un gran potencial para la reconstrucción sostenible post-COVID, porque se ha visto que puede generar hasta casi 5 millones de empleos para el 2030 en la región. Y es una oportunidad para instalar nuevas infraestructuras y tener
nuevas tecnologías de la industria 4.0, o sea, innovar, poner a la región en la revolución digital, avanzar en otras muchas cosas. Nosotros creemos que la economía circular bien aplicada puede crear resiliencia y por tanto poder responder mejor a los choques e interrupciones que podemos tener en otras partes de la cadena de suministro. El uso futuro de materias primas secundarias que sean producidas a nivel local pues reduce la dependencia del abastecimiento de recursos vírgenes y también de fuera, ¿no?, de la región, que fluctúan en precios y que, por ejemplo, con el lockdown que ha habido con el COVID, hemos visto que esa dependencia de fuera puede no ser tan beneficiosa y tan recomendable, ¿no? Además, se puede diversificar y aumentar las fuentes de ingresos. En la agricultura, por ejemplo, se pueden aprovechar residuos orgánicos. Y la investigación y el desarrollo en torno a la regeneración puede aumentar también el poder de innovación, como decía. Entonces, bueno, nosotros desde PNUMA hemos tenido una resolución global en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente IV sobre vías innovadoras para lograr el consumo y producción sostenible. Y dentro del Foro Regional de Ministros y Ministras de Medio Ambiente también hay una decisión de todos los ministros para avanzar en herramientas de consumo y producción sostenible, incluyendo con el sector privado. En la última reunión de este foro se lanzó la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que pues estamos muy honrados del interés también que tienen otros socios iberoamericanos, ¿no?, como la CEGIP y también la Unión Europea, etcétera, en unirse a la coalición, porque creemos que ahí puede ser un instrumento nuevo para accionar lo que es la economía circular. Entonces, bueno, tenemos muchas iniciativas que están pasando y que hemos apoyado en la región, como la Estrategia Nacional de Economía Circular de Colombia, la Hoja de Ruta Nacional de Chile sin Basura, la Estrategia también Nacional de Economía Circular que está elaborando Costa Rica, el Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador, el Acuerdo Nacional de México para la Nueva Economía del Plástico, una hoja de ruta hacia la economía circular en el sector industria en Perú. Y como nos ha mostrado la Semana del Consumo Sostenible de la semana pasada, que estuvimos celebrando este tema y hablando con muchos socios, hay un movimiento también de parte de productores y consumidores hacia avanzar en este sentido, hacia exigir que como consumidores no seamos meros usuarios de lo que nos presenta el mercado, sino de verdad con valores éticos, de responsabilidad hacia nuestro entorno, hacia las comunidades que producen lo que consumimos, podamos elegir realmente qué tipo de consumidor queremos ser, porque a veces estamos un poco atrapados, ¿no?, en lo que nos ofrece el mercado y no podemos decidir cómo querríamos. Entonces, bueno, nada más comentar que la coalición está andando, está disponible, esperamos tener muchos más apoyos de los que ya tenemos de los países líderes, que son Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú, y de los socios estratégicos, donde está también el BID, la Fundación Ellen MacArthur, Alemania, ONUD y el World Economic Forum. Y bueno, ponerla a disposición también para el proceso, en el proceso iberoamericano, como mecanismo para avanzar en esta agenda. Gracias. Muchísimas gracias, Piedad. Muchísimas gracias por el trabajo dentro de la coalición. Creo que después, seguro, el debate va a salir algunos aspectos ahí, pero es un mecanismo muy potente que va a poder entretejer esas alianzas que siempre decimos y que son tan importantes. Muchas gracias también por todos los indicadores que has comentado y que recordamos ahí que sacamos hace bien poquito, presentamos en la cumbre iberoamericana el informe del Observatorio La Rábida sobre innovación para el desarrollo sostenible, que tenía un amplio resumen o anexo, ¿no?, de los principales indicadores en temas precisamente de economía circular, del reporte que había sacado PNUMA sobre los indicadores medioambientales dentro de los ODS en noviembre del año pasado. Así que ese trabajo en coalición entre distintos actores que es tan importante y que has destacado, realmente creo que puede llegar a tener muchísima repercusión en el territorio, ¿no? Ahí, sin más, le quería dar la palabra, ya para tener una perspectiva nacional de país, al viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, don Eduardo Julia. Adelante y cuéntenos un poco brevemente, ¿no?, en estos minutos que tiene, cuál es la perspectiva dentro de República Dominicana. Muchísimas gracias. Sí,
Sí, bueno, muchas gracias y súper contento de estar participando en este seminario con los coparticipantes tan interesantes. No solamente la visión de un país, sino la visión de una pequeña, de un pequeño estado insular en el Caribe. República Dominicana es parte de una isla. Somos compañeros del hermano pueblo de Haití, en la isla de Santo Domingo. Y por lo tanto, nuestra visión está, digamos, modelada por esa situación, que nos presenta retos particulares en cuanto a la economía circular. Somos una economía altamente dependiente de las importaciones y por lo tanto el tema de importaciones y exportaciones va a formar parte fundamental de del modelo de economía circular. Les quiero presentar un aporte que estamos trabajando, que está en proceso de estabilización ahora, de formación, y también un tremendo reto que tenemos, que les voy a comentar más adelante. Bueno, el país ha adoptado hace muy poco tiempo, menos de un año, una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento de residuos también, lo cual la convierte en un marco muy interesante, un marco habilitante para la economía circular, muy importante, porque incluye todos los sectores, incluye tareas para el sector público, para los poderes municipales y también para el sector privado, incluyendo la creación de un fondo para el financiamiento público-privado de las actividades de gestión de los residuos sólidos. Los residuos sólidos son el problema ambiental número uno de nuestro país. En la actualidad acabamos de concluir el inventario de sitios al aire libre, de lo que le llamamos vertederos, y tenemos unos 143 vertederos al aire libre en nuestro pequeño territorio. La misma ley obliga a que se unifiquen los municipios, por lo menos en tres. Por lo tanto, en el futuro esperamos tener unos 50 y tantos rellenos sanitarios. Convertir esos 143 vertederos en unos 50, 60 rellenos sanitarios. La ley retorna al Ministerio de Medio Ambiente la autoridad regulatoria sobre los residuos sólidos, que había estado dispersa en diferentes niveles institucionales. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente va a calcular las tarifas, va a aprobar los planes municipales de gestión de residuos sólidos y va a establecer toda una serie de procedimientos, permisología, autorizaciones para manejo de los residuos sólidos, que es un trabajo que está a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental, que ha creado un nuevo programa de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, apenas tenemos unos meses en la ley y realmente estamos avanzando rápidamente. Hasta ahora, con recursos propios y con el capital humano que tenemos aquí en el ministerio, obviamente en coordinación con las federaciones de los municipios y las federaciones de los ayuntamientos. En cuanto al sector privado, la ley obliga o establece la responsabilidad extendida de los productores. Y también permite, autoriza, establece el marco legal para la valoración y el coprocesamiento, lo cual fue una de las solicitudes del sector privado más sentidas. En el marco de la ley, entonces, está el sector público, está el sector privado, y se estableció un fideicomiso que ya está recibiendo fondos públicos, tiene ya una importante cantidad de fondos públicos, y es que va a servir de contrapartida al sector privado, que se espera maneje todo lo que es las estaciones de transferencia y los sitios de disposición final, bajo el modelo de relleno sanitario. Entonces sí hemos abierto una oportunidad muy importante para la actuación pública, para la actuación privada, en coordinación siempre con los municipios. Un tema muy sensible que ha abierto la ley es el tema de las importaciones de los residuos. La ley no es definitiva en cuanto a la prohibición de la importación de los residuos peligrosos, pero en el ministerio estamos asumiendo esa prohibición, pues no queremos la entrada de residuos peligrosos al país.
aunque se está manejando cierta flexibilidad en cuanto a las posibles instalaciones de coprocesamiento de residuos peligrosos en zonas francas, siempre y cuando el residuo entra y los resultados salen del país y nos establecen una garantía sobre eso. Pero es un tema que está en construcción y va a ser objeto de discusión y participación pública para ver qué solución la adoptamos, pero la posición del ministerio es la prohibición. La prohibición de la entrada al país de residuos peligrosos. Ya hemos recibido solicitudes de diferentes países industrializados de cuál es la política del país con relación a eso, y eso es lo que estamos comunicando. En cuanto a la ley de residuos sólidos, ese sería nuestro entorno actual. También el sector privado está trabajando con apoyo del BIT Lab, en la creación de los mapas de ruta de la economía circular. Y el ministerio está integrado a eso y se han hecho trabajos muy interesantes. Ya tenemos dos mapas de ruta, uno para el sector de plásticos y otro para el sector de residuos de la construcción, que es muy sensible para nosotros, la extracción de agregados de los ríos y de sitios no apropiados. Entonces, estamos dando pleno apoyo a ese trabajo del sector privado, la organización empresarial privada y el BID con relación a los mapas de ruta. Ya esos dos mapas de ruta, en términos de propuesta final, ya están circulando y los tenemos aquí, los estamos en revisión. Un gran reto que tenemos como país, como isla, orientada al turismo. Nuestro PIB depende del 18% del turismo. Es la llegada de los residuos de sargazo a las costas. Es un tema urgente, prioritario, en el cual no tenemos solución. Y estamos tratando de contactar empresas interesadas en el reciclaje, la reutilización o la utilización de ese sargazo como materia prima, pero realmente tenemos arriba un gran problema que estamos buscando solución, y cualquier recomendación, cualquier apoyo es bienvenido. Este año, por primera vez, el sargazo llegó a las costas del sur de la isla y del norte también. Entonces, anteriormente solo llegaba a las costas, a las playas del sur, ya llega a la isla completa. Entonces, es un tema que entendemos debido a cambio climático, un tema nuevo, y que no tenemos un modelo de respuesta a ese problema. Sí. Y creo que eso presenta más bien nuestro panorama en cuanto a las prioridades de nuestra economía circular. Muchísimas gracias, don Eduardo. La verdad es que muy interesante muchos de los temas que ha mencionado. En el tema de botaderos, ¿no? De cierre de botaderos, de vertederos, y también a nivel latinoamericano sé que se está haciendo un importante esfuerzo y que ha salido reforzado en el foro de ministros del pasado mes de febrero con esa alianza, ¿no? para el cierre de los botaderos, un tema crucial. Lo que acaba de comentar del sargazo también está muy enlazado ya no solamente con cambio climático, sino con todos los vertidos y todos los residuos de materia orgánica de la agroindustria, que también es algo que hay que revisar con urgencia y que al final nos implica y es necesaria una respuesta regional, ¿no? Ya no solamente nacional, así que es súper interesante ese enfoque y un foro muy, muy interesante para trabajarlo este en el que estamos, ¿no? Y ya sobre el tema del plástico, también creo que podemos hablar en el coloquio largo y tendido, y además un estado insular como el suyo, hay mucho en la región, ¿no? Sobre lo que decir y más todos los estados del Caribe, así que seguiremos ahí atentos. Y vamos a dar antes de, y además sobre el tema del plástico también va a hablar ahora seguro José Manuel Moller, pero antes vamos a escuchar a Alexander Boto, que es director general de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco acá en España, que nos va a dar esa visión regional con muchísimo
trabajo legislativo y de apoyo al sector también privado, ¿no? a nuevas iniciativas. Así que adelante, Alexander, y encantada de estar acá. Muchísimas gracias, Rosa, y un placer que nos hayáis invitado a exponer un poco lo que estamos haciendo desde el País Vasco en materia de economía circular. Vale. Aquí el contexto es que el Euskadi, País Vasco, es una pequeña región que tenemos algo más de 2 millones de habitantes y tiene una peculiaridad que yo creo que es muy importante, y es que tenemos un muy alto porcentaje del PIB procede del sector industrial, más del 25%. Además, con otro sector, servicios muy que no está contabilizado en este 25%, pero un sector servicios también que depende mucho del sector industrial. Y aquí hay una frase que he puesto para contextualizar el País Vasco Euskadi en este marco, es que la economía circular es economía. Y yo creo que tanto Piedad como Eduardo lo han explicitado muy bien y han hablado de desvinculación de lo que es la economía y de los impactos ambientales. Y yo, aunque llevo 25 años diagnosticando el medio ambiente del País Vasco como profesión y planificación, también creo que la variable de mi formación económica cada vez le estoy dando más importancia, y aquí es donde quería hoy daros 4 claves al respecto. Primero, decir que es IOVE. Yo lo resumiría como una agencia vasca del medio ambiente, para sintetizar un poco todo lo que es una agencia. Somos unas 50 personas y ahí veis cuál es nuestro propósito, que es mejorar el medio ambiente de Euskadi, pero le hemos añadido una particularidad, y es que como elemento de valor competitivo, y esto es muy importante porque en estos momentos estamos integrados en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y este va a ser el mensaje continuo de que economía y medio ambiente son dos caras de la misma moneda, y que la economía circular tiene un impacto muy importante en los aspectos ambientales, pero sobre todo, o también hay que tener en cuenta la parte de la economía. Ahora os voy a intentar transmitirlo. Esta es una frase que a nosotros nos marca bastante a nivel de política del gobierno vasco, pero que siempre estamos mirando hacia Europa, y cuando la presidenta de la Comisión dice que quiere que la Unión Europea se convierta en líder de economía circular, nosotros seguimos mucho esa política y adaptamos como región europea estas directrices. Aquí es lo que antes comentaba Piedad. Economía circular es economía. Es posible, el gran debate que tienen los economistas ambientales es si es posible desvincular o no, desacoplar, utilizamos también el término, el PIB de los impactos ambientales. Otra cosa es que el PIB recoja el bienestar, pero bueno, en estos momentos la actividad económica, los economistas la medimos con el PIB. Entonces, esta es hay un gran debate teórico, solemos dar conferencias de esto, o sea, pero coger la idea de que es posible desvincular la actividad económica de los impactos ambientales. Y aquí está un poco ya, ligo a lo que ha comentado antes Eduardo, que importa, la República Dominicana importa mucho material, y este es muy importante el concepto que se coja de economía circular. Nosotros hemos cogido un concepto que es de flujo de materiales. O sea, nosotros la economía circular la estamos viendo desde el punto de vista de los materiales, las materias primas que insertamos en la economía vasca y hacia dónde están saliendo estos materiales. Sin profundizar, pero nosotros también tenemos lo que comentaba antes Eduardo, 70% de nuestras materias primas vienen de las importaciones. Esto es lo que se llama un diagrama de Sankey, y nosotros hacemos lo que los economistas hablan de tablas input-output, desde el punto de vista de entradas y salidas en euros, pues lo hemos hecho en toneladas. Este es un gran avance porque hay que medir la economía circular. Y aquí tenemos algunos de los indicadores que luego podríamos ver. Queremos reutilizar más los materiales, importar menos materiales, que nuestros residuos no vayan a... que cada vez tengamos menos residuos. Todo esto, este ciclo,
es lo que denominamos economía circular en Euskadi. Y esto lo tenemos para distintas, la Comisión Europea lo tiene, bueno, este es un poco la metodología que luego utilizamos en un panel de indicadores de economía circular también oficial de la Comisión Europea y que nosotros lo hemos bajado a nuestro territorio del País Vasco. Tenemos una estrategia, no voy a entrar, pero también es muy importante que nuestros objetivos, como ahí veis, están muy ligados a la economía. La productividad material, que antes también se ha mencionado, está relacionando con el PIB. La tasa de uso de material circular o la tasa de generación de residuos por unidad del PIB. Es decir, continuamente estamos relacionando economía y medio ambiente. Sin entrar tampoco, luego tenéis la presentación, pero hay unas líneas de actuación en esta estrategia y yo lo que quería trasladaros sobre todo son ejemplos de cómo se puede concretar toda una estrategia de economía circular con realidades. Un tema muy importante es los instrumentos, qué instrumentos son los que queremos impulsar. La Comisión Europea, otra vez, está apostando mucho por la huella ambiental, análisis de ciclo de vida. Nosotros esto lo trasladamos a nuestras empresas e impulsamos todo lo que es análisis de ciclo de vida. Y ahora vais a tener ejemplos concretos. O sea, tenemos estrategia, tenemos instrumentos, tenemos ayudas económicas, tanto para la innovación en materia de economía circular como para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Te estamos implantando un nuevo programa de ayudas. O sea, también tenemos instrumentos económicos. Otro instrumento que es muy importante para traccionar, llegar a las pequeñas y medianas empresas es lo que denominamos Basque Eco Design Center, que son las 14 grandes empresas tractoras del País Vasco. Me imagino que ustedes conocerán Iberdrola, bueno, las grandes empresas de todo tipo, desde el mundo financiero, desde el mundo energético, desde el mundo del acero, desde el mundo de la distribución de la alimentación, todo tipo de grandes empresas del País Vasco se han juntado en una red que gestiona la agencia IOVE y estamos trabajando con este tipo de herramientas para, sobre todo, traccionar después a las pequeñas y medianas empresas. También veíamos en nuestro diagnóstico y de nuestra estrategia que necesitábamos formación y hacer lo que llamamos matching entre oferta y demanda, conocimiento, y aquí tenemos a jóvenes que hemos creado un Basque Circular Hub, y aquí tenemos a las 4 universidades, a los centros a la empresa de centros de formación profesional. Es decir, que el mundo académico junte a profesionales que están saliendo jóvenes con las propias empresas en proyectos concretos. También hemos visto que se necesitaba formación avanzada y hemos creado el máster propio de economía circular, aplicación a la empresa, esto es muy importante, y hemos juntado una cosa que no sé si ustedes conocen en el mundo de la academia y la universidad, pero juntar a dos facultades del mundo de la economía, y esto ha sido de lo más difícil, de la ingeniería ambiental y el mundo de la economía, y juntar estas dos facultades, hemos creado con el gobierno vasco este máster, que está siendo un éxito y referente a nivel del todo el sur de Europa. Yo creo que es el máster más avanzado, porque sobre todo con aplicación a la empresa. Y ya concretando resultados, más de 300 empresas están trabajando directamente en diferentes sectores de todo tipo, alimentación, automoción, ahí tienen algunos ejemplos, en concreción de con todos estos instrumentos que estamos implantando en el País Vasco. Para que vean el resultado final, todavía no lo tienen en nuestra página web, por este catálogo de productos circulares, de productos con más de, creo que son en estos momentos, más de 160 productos con nombres y con empresas. Ahora les voy a enseñar, lo tienen en la página web de IOVE. Tendrían que entrar, todavía no, ni lo hemos divulgado, porque esta misma semana lo hemos terminado de publicar. Pero les recomiendo, les voy a poner un ejemplo de qué es un catálogo de productos circulares. Ahí tienen todos los sectores: químico, metal, movilidad, mobiliario. Y solamente les he traído un ejemplo.
de uno de los productos en los que unimos el resultado de las reducciones de los impactos ambientales, pero también con la reducción del consumo de materias primas y de la ventaja competitiva en reducción de impactos, o sea, de mayor generación de valor económico por aumento de la productividad al reducirse los costes de los materiales. Y estos son datos que tenemos nosotros ya, estamos midiendo con un órgano estadístico oficial que tenemos dentro del gobierno, cómo va creciendo el PIB y cómo va creciendo la necesidad de los materiales, que antes comentaba Piedad, que es el indicador de consumo de materiales. Entonces, se puede desacoplar la economía de los impactos ambientales. Este es uno de los grandes mensajes. ¿Y cuáles han sido las claves que luego podríamos debatir? Son los cuatro ingredientes que yo creo que son, en casi todos los mecanismos, ¿no? Tener estrategia, tener rumbo, tener impulso desde la administración. Colaboración público-privada, esto es esencial. Nosotros continuamente estamos trabajando con las empresas privadas a pie de fábrica. Tener los instrumentos económicos, instrumentos legislativos, instrumentos de apoyo, de divulgativos, y la apuesta por la innovación. Estos son las cuatro claves que consideramos muy relevantes. Y a todo correr, esos han sido un poco los mensajes que les quería transmitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Felicidades por la manera en la que habéis sido capaz, ¿no?, de las políticas públicas entrar en de esa manera, ¿no?, en todos los sectores y por el catálogo. Y realmente porque es algo práctico y muy tangible. Seguro, ¿no?, que si Algramo estuviera en el País Vasco, sin duda estaría en la portada del catálogo. Así que, bueno, le damos la palabra a José Manuel Moller, que es fundador y CEO de Algramo. Sé que va a ser muy complicado en los minutos que tengas resumir tanto y tanta vida, ¿no?, de una de las empresas sociales por excelencia de la región. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Rosa. Voy a presentar en 6 minutos lo que hacemos y al final tengo un video de 1 minuto que resume un poco la historia para poder tener tiempo después de conversar. Bueno, como contexto, tristemente yo creo que esto no es novedad para casi nadie acá, pero hoy día 1/3, 1 de cada 3 empaques plásticos termina en los océanos y esto nos ha llevado hoy día a la crisis ambiental que tenemos. Que muchas veces esto no se ve en las playas turísticas, sino que se ve probablemente en los barrios más marginales. Como decía Juan Eduardo, también muchas veces la basura en los barrios queda en las mismas poblaciones, lo que se ve en Latinoamérica en general. Y lo otro es que, por un lado, como planeta hemos llevado empujando el reciclaje ya hace bastantes años, y de la tasa de reciclaje es bien baja. ¿Esto qué quiere decir? No hay que dejar de reciclar, hay que seguir empujando el reciclaje, pero sin duda que no es suficiente para poder detener el problema que hoy día tenemos. Entonces ahí es donde creo yo que la economía circular puede tener un rol central y donde tenemos que ir a complementar la estrategia de reciclaje que hoy día, si bien aporta, no es suficiente. Algunos datos que ya son bien sabidos, pero el consumo de plástico a nivel mundial y cómo gran parte de esto se lleva a los envases plásticos es lo que me trae a mí a la conversación. Y hoy día Algramo busca resolver 3 grandes problemáticas. La primera es una que llamamos el impuesto a la pobreza. Y el origen de Algramo como empresa tiene un origen social, no necesariamente medioambiental. ¿Y parte por qué? Porque a partir del análisis que hoy día las familias en países en vías de desarrollo, como en Latinoamérica, en Asia, bueno, en la gran mayoría de los países en realidad, cuando la gente tiene pocos ingresos está obligado a comprar formatos pequeños, los conocidos sachet. Entonces, por ejemplo, compran un sachet para tomar café, compran un poco de shampoo para lavarse el pelo, de jabón para lavar la ropa, etc. Y van comprando el día a día, ¿por qué? Porque a las familias no les alcanza el presupuesto para comprar los grandes formatos. Y esto es una realidad muy extendida. Y cada vez que pasa eso, la gente no se da cuenta, pero están pagando en promedio un 40% más que la gente que tiene suficientes recursos para pagar los grandes envases. Y eso es lo que llamamos en Algramo el impuesto a la pobreza. Porque hoy día millones de familias en Latinoamérica y en países en vías de desarrollo pagan más solamente por tener un problema de liquidez. Como compran el día a día en el almacén, en la bodega, en el tendero, no sé cómo le dirán, depende de cada país, están pagando este sobreprecio.
Y lo interesante, la historia del gramo parte porque yo estudiando este impuesto a la pobreza que lo bautizamos, me doy cuenta que gran parte de ese costo extra está relacionado con el envase, con el packaging. Y como este envase hace que el producto sea más caro. Entonces, me doy cuenta que estamos en una situación bien absurda, donde tenemos las familias de menores ingresos pagando más por un envase plástico que muchas veces termina en los mismos barrios, en los mejores casos terminan en la basura y solamente en un 8% al menos en Chile termina reciclándose. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo podemos sacar el envase de la ecuación? Para, como Alexander también mencionaba, separar el consumo de los desechos. ¿Cómo podemos empezar a usar productos, pero manteniendo siempre el mismo envase? Y el tercer pilar que es fundamental es decir, bueno, las soluciones pueden estar, la tecnología está disponible, pero ¿cómo hacemos que esto llegue a la gente? ¿Cómo hacemos que esto sea masivo? ¿Cómo la gente va a consumir este tipo de producto? Entonces hoy día nosotros, ¿por qué existimos? ¿Y cuál sería hoy día el negocio del gramo? Lo hemos redefinido como empujamos los cambios de hábitos de consumo. No tiene que ver ni siquiera con un envase ni con una tecnología en particular, sino lo que buscamos es que la gente cambie sus hábitos. Porque hoy día, de hecho, la tecnología que utilizamos en el gramo podría haber existido hace 30 años fácilmente, ¿no? Hoy día ya hay gente incluso que se da el gusto de ir a pasear al espacio con sus millones. O sea, claramente podemos desarrollar tecnología para dispensar producto. Lo que nos falta es que la gente utilice la tecnología. Lo segundo es que lo que hacemos, nosotros somos una plataforma tecnológica para que la gente utilice el plástico y lo mantenga dentro de la economía y fuera del medio ambiente. Es decir, que ojalá el envase que tengan lo usen de por vida. Y lo que estamos haciendo es que ojalá le puedan heredar a sus nietos el mismo envase. Y nos definimos como emprendedores activistas que buscamos desafiar el statu quo, el estado actual de cómo se hace el negocio y proponer una solución distinta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra solución tiene tres elementos principales. La primera es una app, una plataforma digital, donde la gente se descarga esto y puede precargar con saldo su cuenta. Los segundos son envases que tienen un chip. Por ejemplo, aquí tengo uno con el que trabajamos en Chile, que está co-brandeado. Esta es la marca de Unilever en Chile y está el logo del gramo. Y este tiene un chip. Entonces, cada vez que alguien utiliza este envase, el sistema sabe de quién es, sabe si es que tiene saldo. Y lo más interesante, cada vez que compra, le dice cuánto plástico evitó en esa compra. Y en base a eso, le da un depósito en dinero dentro del chip para su siguiente compra. Y esto es fundamental. Porque en Angramo creemos que la única forma de cambiar los hábitos de consumo a tiempo es dando una alternativa más conveniente para el usuario. Tiene que ser más barato. ¿Por qué? Porque hoy día gran parte de las soluciones que vemos son para millennials de alto ingreso, vegetarianos como yo, y necesitamos soluciones que funcionen para todas las familias que hoy día tienen que decidir a fin de mes qué comprar. Y eso tiene que ser la solución más sustentable. Y el tercer punto, el elemento fundamental de nuestra propuesta, son las estaciones de dispensación, que nosotros desarrollamos los dispensadores que llenamos con producto a granel, y la gente compra lo que necesita pagando el mismo precio por litro o por kilo independiente de la cantidad. De esa manera eliminamos el impuesto a la pobreza, le damos la flexibilidad de compra a la familia y tercero, le damos una solución que los invita a reutilizar el envase. No tienen que comprar un envase cada vez que van a comprar su producto. Hoy día estas son algunas de las métricas que tenemos en el 2020. Esto es una empresa chilena que comenzamos hace ya bastantes años, pero la alianza con empresas grandes comenzó hace un par de años. Y hoy día nos encontramos operando en Chile, estamos en Indonesia con un piloto en Yakarta y comenzamos hace poco un piloto también en Estados Unidos. Estamos pronto para entrar a México. Yo hoy día me encuentro en el Reino Unido, vamos a partir este año y esperamos el próximo año ya entrar a Europa. Y también estamos evaluando probablemente seguir creciendo en la región latinoamericana. Hemos tenido algunos reconocimientos en el camino y lo interesante que me gusta mencionar sobre los reconocimientos es que no tienen que ver solamente con la tecnología, sino que la gran gracia del gramo, creo yo, es que es el punto de vista. Hoy día, si nos pusiésemos de acuerdo, la tecnología está disponible hace 20 años. Lo que hay que hacer es cómo convencemos a la gente de que la utilice. Hoy día, así se ven más o menos nuestras estaciones de carga. Esto está dentro de Walmart en Chile. También trabajamos con tenderos, con más de 5.000 tenderos, almacenes de barrio en Santiago. Y estamos creciendo con fuerza para llegar con más fuerza a más países para poder tener el impacto lo más rápido posible. Y este es el último, un video de un minuto que resume un poco el camino y dónde estamos. ¿Cuándo dejaste de creer que podías cambiar el mundo? Nosotros nunca. Lo que comenzó hace unos años como un proyecto social desencadenó en una solución sustentable. Y lo que inició en almacenes tenía que llegar a todas partes. Primera lección, lo sustentable y lo social no pueden separarse. Sueños, caídas, ideas, errores y más ganas de cambiarlo todo. Una recarga llevó a la otra y nos volvimos locos. Hemos visto las noticias, los informes y la respuesta de las autoridades. Segunda lección,
Tenemos que revolucionar la forma en que consumimos. Al gramo. ¿A cómo está el gramo? Al magro, al grano, al gramo. 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 Revolucionar la manera en que consumimos día a día. Ya tenemos muchas recargas encima, pero aún no es suficiente. Tercera lección. Todos y todas tenemos que actuar hoy. Recargar no es una pequeña acción. Recargar es revolucionar. Estamos en la recta final y tenemos más fuerza que nunca para construir el mañana. Recarguemos el futuro. Buenísimo, muchísimas gracias, porque creo que ha quedado bastante claro en el momento en el que estáis, cómo habéis transitado de lo social a lo ambiental y habéis logrado, ¿no?, dar una solución a ambos retos y el impactazo, ¿no?, que habéis estado consiguiendo durante los últimos años y todo lo que queda por delante. Así que creo que van a salir muchas preguntas en el debate y vamos ahí a profundizar seguro. A ver si queda tiempo, sí. Vamos a ir, para que veáis lo multidimensional que va a ser este panel, vamos a ir a una experiencia fantástica. Vamos a contactar con Giraldo Martín, que es investigador en Cuba, llevando a cabo un proyecto en el territorio que os va a contar cómo enlaza toda la parte de economía circular con energía y con agroalimentación. Así que adelante, Giraldo. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Un placer estar con ustedes y aprovechar este pequeño momento para poder compartir algunas ideas. Bueno, yo en lo que sale la presentación podría decir que Cuba, quizás sin tener la conciencia de que hace economía circular, hemos practicado un poco la economía circular, puesto que en Cuba se reciclan muchas cosas y se reutilizan muchas cosas. Lo único que también, más que por necesidad que por conciencia, quizás, ¿no? Es todavía una meta, lograr la mayor conciencia. Entonces, yo quería compartir con ustedes este tema que particularmente hemos trabajado durante muchos años, el tema de la agroecología y más reciente la versión de la agroenergía, es decir, la integración del componente energético dentro de los sistemas agroecológicos. Entonces, tenemos varias fincas que hemos trabajado este tema. La finca agroecológica es una finca donde la familia vive en ella, emplea la biodiversidad de plantas, usa la fuente renovable, tiene ingresos también, genera mayor cantidad de alimentos e ingresos, se fortalece de generación en generación, es decir, hay una transmisión de cultura, está insertada en la dinámica del paisaje y también es soberana en la alimentación. Y es un modelo para el cuidado del suelo y del ambiente en general. Todo esto, por supuesto, basado en los principios de la economía circular. Agroenergética o el espacio agroenergético es aquel donde igualmente coincide tecnología para realizar innovaciones con vista a producir de forma integral alimentos y energía. Fundamentalmente provenientes de fuentes renovables, esta energía proveniente de fuentes renovables para contribuir a la eficiencia y a la resiliencia socioecológica en general, en un contexto igualmente de economía circular. Y entonces, más conectado ya con los sistemas alimentarios locales, nosotros estamos trabajando en este momento en Cuba en un sistema para poder aplicar todos estos principios de la agroecología y la agroenergía en el contexto territorial y así llegar a un propósito superior bajo principios de economía circular. El ejemplo que estamos trabajando es el municipio Martí, en la provincia de Matanzas, que es un municipio totalmente agropecuario, es un municipio pequeño, y estamos integrando ahí varias ideas. El objetivo principal es contribuir con la sostenibilidad energética y alimentaria de ese municipio, basado en los principios de economía circular. Los objetivos específicos de ese, promover la utilización del biogás como fuente renovable de energía. Este es un municipio que tiene varios centros de crianza de animales y entonces lo que se ha hecho es tratar los residuales de esas instalaciones, sobre todo de los cerdos que hay de instalaciones grandes,
para producir ese biogás que se puede entonces incorporar como fuente de combustible a través del proceso de producción de biometano para la producción de un combustible para el transporte público. Igualmente, se está haciendo todo un proceso de gestión de la cadena logística de este biogás, porque esto hay que es decir, alimentar los animales, después tratar los residuales, limpiar el gas, conducirlo y usarlo en los ómnibus para el transporte público. Y también se está trabajando en ese municipio desde el contexto de la producción de alimentos bajo principios de una transición agroecológica para que pueda realmente reutilizarse todo lo que en el municipio se convierte en residuo orgánico que puede ser parte de los fertilizantes que requieren los cultivos y parte de la energía también que se requiere en ese municipio. Entonces, acciones como esta nos permiten, bueno, avanzar en procesos de mayor soberanía energética y protección del medio ambiente, también mayor soberanía alimentaria, cerrar ciclos de alimentos y energía, que son temas muy, muy importantes para la economía circular, y sobre todo tener una participación protagónica de los gestores del desarrollo local, que es al final nuestra propia población, fortaleciendo las bases metodológicas para la resiliencia socioecológica de la finca y del territorio como tal. Entonces, el gran reto que tenemos por delante es llevar esta experiencia a otros municipios para convertir la economía lineal agropecuaria de municipios rurales en una economía circular para lograr soberanía alimentaria y contribuir con la soberanía energética. Estos son los aspectos principales que estamos trabajando hoy en Cuba. Hay todo un programa también a nivel de país para llegar al 2030 con un mayor porciento de la matriz energética sobre fuentes renovables, porque Cuba, como no tiene muchos recursos naturales, toda la energía prácticamente hoy el 95% está basado en fuentes fósiles y estamos incursionando en la energía eólica, en la energía solar, en la biomasa, para ir año tras año conquistando un mayor componente de fuentes renovables en esto, que forma parte también, y muchos otros aspectos que hay una empresa de materia prima que recupera todos los materiales, etcétera, etcétera. Yo creo que como país hay acciones encaminadas, quizás nos falta conseguir mejores programas, y como experiencias de este tipo tenemos varias en marcha también vinculadas al proceso de producción de alimentos y energía a nivel local. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Giraldo. La verdad es que es increíble, ¿no?, lo que se está logrando, y cuando uno lo ve en directo, pues todavía más, ¿no? Increíble, felicitaciones, en serio. Tenemos algunas felicitaciones a lo largo del chat. Si tienen alguna pregunta, la gente que nos está viendo en directo, por favor, no duden en hacerla en el chat y ahí lo estamos leyendo. No sé si alguien de acá tiene alguna pregunta para otras personas a su vez, pero a mí me gustaría a la misma vez, a la vez que se anima alguna gente a escribir, que ahí veo que están escribiendo, me gustaría hacer ahí una ronda rápida de verdaderamente qué es lo que creen ustedes muchas veces que se necesita por parte de otros sectores y de otros actores para que esto cobre la urgencia necesaria, ¿no? Porque yo estoy cansada, ¿no?, de ir a foros en los que los grandes fondos dicen que no hay iniciativas a las que apoyar financieramente. Las iniciativas que merecen la pena dicen que no encuentran dónde están los fondos y existe ese desacoplamiento absoluto, ¿no?, de muchas veces de los actores que realmente todos queremos, estamos con un mismo propósito, pero falta esa conexión, ¿no?, y ese hablar, ¿no?, de manera mucho más fluida. Cada uno de ustedes, si me pudieran decir qué es lo que, cuál es la palanca que realmente creen que habría que activar para cambiar de manera radical la situación. Muchísimas gracias y empezamos por orden quizás, ¿no?, en el que hemos hablado. Piedad, adelante. Gracias, Rosa. Bueno, yo creo que hacen falta muchas cosas, pero si tuviera que resumir en una y ahí luego me complementan los demás panelistas. Una cosa que salió muy fuerte en la semana del consumo sostenible la semana pasada fue el acceso a la información y a la información que sea confiable sobre los productos, por ejemplo, temas de coetiquetado. O sea, yo sé que es para todos los productos no es fácil, pero cada vez hay más etiquetas. Ahí también salió el riesgo del greenwashing, o sea, de
de llamarle algo eco, ¿no? Como el otro día que yo comentaba, me monté en un ecotaxi y le pregunté, ay, ¿usted por qué es ecotaxi? Y me dijo, pues porque está de moda lo eco. Digo, ay, pensé que me iba a decir que es que era eléctrico, pero nada que ver, ¿no? Entonces, como que a la gente le suena, es atractivo, pero que tengamos información de verdad confiable para poder tomar decisiones, creo que muchas personas ya empiezan no solo a tener un conflicto ético, sino a sentir vergüenza de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, ahora que hemos visto noticias de cómo hay vacunas de la COVID que vamos a tener que tirar porque se descongelaron y no se pueden usar, y entonces las tiramos. Y entonces yo creo que todo el mundo se queda con los pelos de punta diciendo, ¿cómo que las tiramos? Y hay tanta gente que no está vacunada. Y así con todo, ¿no? Con alimentos. Entonces creo que nos está empezando a causar mucha vergüenza el sistema, el estilo en el que estamos inmersos, y si tenemos información puede ser una de las teclas que ayude a tomar otro tipo de decisiones. Creo que no es lo único, porque tú has mencionado otros temas estructurales muy importantes, pero que ahí puede haber un gran poder. Preguntan por la necesidad de enlazar todo esto con educación ambiental, ¿no? Que realmente, y participación ciudadana, que es fundamental sin duda. Adelante, Eduardo. Sí, yo creo que hace falta una reflexión profunda sobre el mercado y el papel preponderante que se ha confiado al mercado, se le ha otorgado o se lo han ganado, vamos a decir, sus defensores a ultranza. Yo recuerdo la definición de cambio climático como una falla descomunal del mercado, pero no se corrige. El mercado no dice, bueno, está bien, tuvimos una falla descomunal, pero vamos a corregirla, vamos a ver la respuesta. Entonces yo entiendo que hace falta reflexión sobre el papel del mercado, la posición del mercado, la preponderancia del mercado, y confiar en el mercado, en que lo que la falla que tuvo, que la va a corregir también. Alexander, adelante. Sí, perdona. Comparto mucho lo que se está diciendo ahí. Yo creo que hay dos palancas que son fundamentales. A largo plazo, comparto que es la educación, la formación, la apuesta que se haga sobre todo en los cambios de hábito, en los famosos seguridad del consumo sostenible, que sea con un sello de nosotros, la huella ambiental que sea fidedigna, que no haya greenwashing. Pero a corto plazo, porque yo creo que esto es, cuando digo largo plazo, esto 20 años... a corto plazo sí comparto más lo que ha comentado Eduardo desde un punto de vista del mercado. Lo que antes decíamos, economía circular es economía. Nosotros estamos viendo que está desde el medio ambiente, antes sí íbamos a las empresas y es muy importante reducir los impactos ambientales. Sí, sí, pero estamos en la cuenta de resultados, vamos al PIB, vamos a lo que son los beneficios de la empresa. Cuando nosotros hemos analizado que el 60% de los costes industriales están ligados a las materias primas y somos capaces de reducir como media con la economía circular un mínimo de un 7%, esto sí lo traducen rápidamente en la cuenta de resultados. Y ese es el motor, ese es el driver en estos momentos. Hay dos drivers que están apostando mucho en Europa, que son sostenibilidad, pero hay que bajarlo a la cuenta de resultados, y la digitalización. Y con estos dos drivers es el lenguaje que las empresas entienden. Muchísimas gracias ahí por el apunte, José Manuel. Sí, a mí lo que me gustaría agregar, y es un poco en base a lo que a mí me ha tocado ver, al menos en Chile. Primero comparto el diagnóstico con Alexander, que esto tiene que ser para mañana. O sea, la educación siempre va a ser un muy, muy buen complemento, pero tenemos una urgencia y tenemos 4 años para resolverlo. Y en base a lo que yo he visto en Chile, que ha funcionado, tiene que ver con la regulación. Y cuando a las empresas el Estado les dice, bueno, esto ya no lo pueden hacer, están obligados a repensar los negocios. El problema es que si no se le pone un límite por parte del Estado, creo yo, y desde la ONG también, a las empresas, no van a estar obligados a repensarse. No es suficiente hoy día la tendencia de consumo para que cambien de la manera que necesitamos que cambien las empresas. Y ejemplo de eso, por ejemplo, es que en Chile, y de nuevo, es solamente el caso que yo conozco más de cerca, ha avanzado muy rápido, bueno, la ley REP, que ya tiene mucha fuerza, se aprobó la ley en contra de los plásticos de un solo uso, se presentó hace un par de semanas una ley donde los supermercados tengan pasillos sin plástico, y todo esto es lo que ha acelerado un poco que Chile avance en esta dirección. No ha sido la reflexión de los directorios de las empresas, no ha sido una decisión de buena voluntad, yo soy bien pragmático, y yo creo que lo que hay que hacer acá es demostrar que, primero, hay casos que se pueden hacer, que hoy día incluso, como dice Alexander, puede ser mejor negocio,
Piensa en lo absurdo que es lo que yo hago. Este envase que nosotros eliminamos, para las empresas representa aproximadamente un 30% del costo. Entonces, si tú lo eliminas y hace que la gente vuelva a consumir un envase, tienes un 30% de eficiencia. O sea, eso es lo interesante, creo yo, que puede aportar la economía circular. Que no se vea como un costo, sino como una adopción de eficiencia. Pero para llegar a esa reflexión, yo creo que hoy día hay que acelerar, al menos creo yo, desde el mundo del Estado, para decir, bueno, esto es lo que vamos a tolerar y tienen 1 o 2 años para repensar cómo van a hacer su negocio. Ahí hay gente que ya sabe hacerlo, ya se ha hecho en otros lugares y hay que acelerar esa transición. Totalmente de acuerdo. Le paso, antes de pasarle la palabra a Giraldo, un poco también, es que están saliendo, ¿no?, el tema típico, ¿no?, de a dónde le damos, ¿no?, a nivel de políticas, cambiamos las empresas, cambiamos el consumo, en esta disociación absoluta, ¿no?, de la urgencia, ¿no?, y de no saber a dónde darle. La urgencia está, como bien habéis dicho, que al final hay que darle a todo a la vez, ¿no? Pero a la misma vez las políticas, al menos, no sé, las personas, ¿no?, que ahí estáis, no sé cómo lo ven, ¿no?, pero desde mi experiencia, cuando hay una ciudadanía, obviamente, abajo, ¿no?, que está pidiendo un cambio, los de arriba pueden justificar muchísimo más, ¿no?, que hay un cambio que se está dando. Y a fin de cuentas también somos ciudadanos, somos votantes, somos consumidores, ¿no? Para la empresa somos consumidores, para las políticas somos votantes y somos ciudadanos, ¿no?, que estamos sufriendo todo esto, ¿no? Y ahí también enlazando, ¿no?, porque que precisamente el Gramo también lo ejemplifica muy bien, ¿no?, cómo darle a lo ambiental a la misma vez que lo social, porque a veces con esta cuestión, ¿no?, de intentar pensar en el ciudadano como si fuera un perfil único, cuando tiene multiplicidad de perfiles, cuando Iberoamérica en sí representa una heterogeneidad brutal, ¿no? Y no podemos ir con el mismo mensaje a unas personas y a otras, pues cómo ir hacia una economía circular, lo que lleva haciendo la naturaleza durante más de 3.000 millones de años, pero sin dejar a nadie atrás en todo este proceso, sabiendo, y ahora paso con Giraldo, que como bien ha dicho antes Piedad, ya no solamente tenemos que ser sostenibles y circulares, sino que tenemos encima que regenerar, ¿no? Por la deuda tenemos que apostar por esa regeneración. Entonces, harto complicado, y ahí el suelo tiene mucho que decir, ¿no, Giraldo? Adelante con tu aportación. A mí me parece que son temas extremadamente interesantes y que mucho se puede hacer. Yo creo que la experiencia que nos han traído cada uno de los expositores es excelente. Me llama mucho la atención la de Algramo, porque realmente es una cosa muy novedosa, ¿no?, y que creo que puede ser muy útil para todos los países. Y quería comentarle al colega dominicano que el sargazo tiene mucha utilidad para fertilizantes, para recuperar parte de los nutrientes que necesitamos en nuestro suelo. Claro que hay que hacer algo con el tema de la salinización o el contenido de sales que pueda haber presente, pero es una materia orgánica que es bien biodegradable para el tema de los fertilizantes orgánicos y también puede producirse energía, biogás, en proceso de fermentación. Además también se hacen ladrillos, y los ladrillos como materiales de construcción se pueden hacer ahí. Algunos lugares en México particularmente trabajan con el tema de los ladrillos en ese caso. Entonces, bueno, yo creo que el reto que tenemos en el campo de la agropecuario, que es en este caso el que yo es grande con el tema de la economía circular, en Cuba estamos en el proceso de aprobar yo coincido con el colega de Chile que lleva mucho el proceso regulatorio y legislativo. En Cuba se está en proceso de aprobar una ley para el desarrollo de la una ley sobre soberanía y seguridad alimentaria y una ley para un decreto ley para el desarrollo de la agroecología en el país, que va a normar todas las cosas que permitirían hacer un uso más eficiente de los recursos con menos dependencia externa, porque Cuba también es un país que tiene bastante dependencia de importaciones, para poder hacer los procesos de producción de alimentos más soberanos y sobre todo más sostenibles. Y yo creo que sí, que es el gran reto que tenemos en nuestros países y bueno, en lo que podamos contribuir estamos en ese campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giraldo. Me quedaría hablando con ustedes horas, de verdad. Pero bueno, hemos cumplido con este tiempo, ¿no?, que nos han dado muy amablemente toda la organización, y queríamos sobre todo eso, destacar distintos mensajes que de hecho van a alimentar a toda esta agenda medioambiental iberoamericana que se está construyendo con urgencia y ambición, que es lo que, como bien decís, es necesario ahora. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Una palabra solamente, con la sensación con la que se van y con el mensaje que quisieran decir en una palabra solo. Piedad.
Gracias. Yo solamente decir que, como siempre, me encanta ver que hay un movimiento en positivo y que conectemos, porque creo que a veces no somos conscientes en el mare magnum de las crisis que enfrentamos ambientales, de que sí se están haciendo muchas cosas, que sí son cosas relevantes. Entonces me voy con una sensación positiva de que en la región iberoamericana se están haciendo muchos procesos y que necesitamos conectarnos más para ver que podemos cambiar cosas. Gracias, Eduardo. Bueno, con mucha esperanza de ver las iniciativas en acción, no solamente los modelos teóricos, a pesar de que me encantó compartir con IJOVE, que es una de las plataformas que yo visito constantemente para consultas. Así que gracias. Muy esperanzado, sí. Gracias, Alexander. Sí, agradeceros, muchísimas gracias por... También ha sido muy, muy interesante todas las participaciones. Entonces, yo creo que en estos momentos estamos en un momento crucial, yo diría, llevando muchos años trabajando en medio ambiente, creo que es el momento en que hay sectores económicos que se tienen que reinventar y, sin duda, la economía circular es una de las palancas fundamentales para esa reconversión. Gracias, José Manuel. Nada, primero agradecer la invitación y lo segundo hacer un llamado a, ojalá, radicalizar un poco más las posiciones, porque cada vez nos queda menos tiempo. Entonces, lo que decíamos hace 2 años ya no es suficiente para lo que necesitamos hoy. Entonces, yo creo que ojalá compartir la urgencia y último, aprender a colaborar, que es algo que en el gramo nos ha costado, que hemos aprendido, porque la universidad nos enseña a competir, a optimizar, pero no nos enseñan a colaborar, que es finalmente lo que nos va a sacar de este problema. Así que, inspirado también por los otros casos y siempre dispuesto a colaborar cuando se necesite. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Giraldo. Sí, bueno, 2 palabritas. Creo que es importante innovar para retransformar y hacer todo lo que podamos tener como residuo, convertirlo en nuevos productos. Y la economía circular, sin duda, es la base de un desarrollo sostenible, con equidad, además. Gracias. Bueno, pues con esa sensación de colaboración y agradecimiento, les despido y sigamos, ¿no?, trabajando sin descanso. Un fuerte abrazo. Chao, chao.